El vuelo del Fénix les saluda y da la bienvenida a nuestro video. Los jupiterianos y la ayuda al planeta Tierra. Los jupiterianos, una civilización de seres reptiles que habitan en Júpiter, pero no en nuestro espectro de frecuencias de tercera dimensión. La vida en Júpiter en la tercera dimensión no era propicia para el crecimiento y la evolución natural. Existían más en una perspectiva de cuarta dimensión, pero sin embargo comenzaron una vida muy parecida a la antigua vida acuática de la Tierra. La vida vegetal flotaba en el ambiente líquido, algo así como algas. Vastos bosques flotantes, extensiones de densas plantaciones se acumulaban, conteniendo una gran variedad de formas de vida. Estas islas flotantes flotaban a través de la atmósfera líquida de Júpiter. No hay ninguna superficie sólida en Júpiter y no hay sólidos permanentes. Se volverían líquidos. Las características permanentes de la gran mancha roja de Júpiter y los blancos más pequeños son un misterio para los científicos de la Tierra, sin darse cuenta de que son una manifestación de la tercera dimensión debido a las islas más de cuarta dimensión. La gran mancha roja es la ubicación de la principal ciudad de Júpiter. Las especies de reptiles en cuestión se han adaptado a las comunidades flotantes. Su forma del cuerpo se asemeja a la del canguro, con escamas en punta en la parte posterior y la cola. Los órganos superiores tienen dos brazos doblados hacia arriba como la mantis religiosa. Las manos son largas, delgadas, con dedos como de tres garras, ligeramente palmeados. Un pulgar prensil opuesto se une en la palma de la mano cerca de la muñeca. Se apoyan en la cola como soporte, y las piernas son muy fuertes, lo que les permite correr rápido y saltar lejos, dándoles una ventaja de supervivencia. La piel escamosa es principalmente verde. Sus cabezas son anchas en la parte de atrás, estrechando a una nariz puntiaguda delante. Ellos desarrollaron el aspecto del amor, lo que llevó a la risa. Risa que recorrió el medio líquido afectando a otros grupos, que a su vez podrían extenderse a todo el sistema planetario. Se habían vuelto adictos a la risa. Se reían en cada oportunidad. Esto creó una gran onda expansiva de energía que se extendió hacia el espacio. Fue, de hecho, esta energía que atrajo a los seres cósmicos altamente evolucionados llamados los Vigilantes. Investigan nuevas formas de vida y encontraron que esta especie había desarrollado la inteligencia de reír, que era una señal de potencial superior. Los vigilantes decidieron estimular la conciencia del grupo del reptil con una infusión de mayor inteligencia de luz. Se convirtieron en el pueblo elegido. Los vigilantes luego se retiraron y permitieron que los jupiterianos evolucionaran a su propio ritmo. Ellos comenzaron a experimentar lúdicamente con su creatividad recién descubierta. Cuanto más ellos creaban, más se reían y el más escandalosos se volvieron en su creatividad, eventualmente provocando el desequilibrio y la irresponsabilidad. Las peleas de comida entre los niños era muy común en las primeras etapas de desarrollo de la creatividad, con la intención de crear lugares divertidos para reírse. Lamentablemente, se deterioró en mal humor y se volvió destructivo. Su sociedad se convirtió en una pesadilla de rivalidad. Una manía de bromas pesadas y de venganza comenzó a dominar la civilización. Quedaba poca energía para la evolución positiva. La risa se volvió agresiva. Grupos enteros se reunieron para dominar otros por el poder de la risa. Eventualmente algunos grupos comenzaron a rebelarse contra la risa, creyendo que estaba mal, incluso creyendo que era maligna. En última instancia, el extremo opuesto se desarrolló, suprimiendo totalmente la risa. Las personas eran castigadas si se les pillaba riendo y bromeando, incluso sonriendo. El más sabio en el planeta reconoció el efecto debilitante del problema de la supresión del humor. Buscaron por todo el planeta a cualquier persona que sabía lo que era de risa y podría, de hecho, todavía reírse, pero sin éxito. Un día, uno de los tripulantes del equipo de búsqueda, descansando en su campamento, vio a una pequeña criatura, un lagarto, de alrededor de 2 pulgadas de largo, saltando arriba y abajo. Sus travesuras al saltar al arrojarse hacia atrás su cabeza y levantó su cola al unísono con los efectos de sonido era tan hilarante que el grupo ya no pudo contenerse y rompió en carcajadas. Era contagiosa y, posteriormente, todos los jupiterianos redescubrieron la risa. Ellos nunca se comprometieron de nuevo a olvidar su sentido del humor.
Algunos de los reptiles en Júpiter que eran más lentos en el desarrollo y no evolucionaron significativamente fueron llevados a la Tierra. Todavía otros evolucionaron a las dimensiones superiores. Otros se adaptaron a las condiciones físicas cambiadas en la Tierra y vivían en las nuevas formas, convirtiéndose en el ancestro de las aves modernas. Y otros fueron transportados a planetas lejanos para continuar su evolución en otros lugares. Dentro de Júpiter y probablemente cualquier planeta hay otras dimensiones de la existencia. Astralmente, disponible para nosotros entre vidas, o en reposo, Júpiter puede ser visitado por una estancia donde ciertos patrones mentales y emocionales negativos deben ser manejados. Esta es una elección del individuo. Júpiter maneja el ego. Una persona compulsivamente manifestando una vista inflada de sí mismos u otros rasgos del ego se beneficiarán del contrapeso especialmente preparado que ha sido diseñado para ellos. Otros planetas similares en el sistema solar rehabilitarían otras deficiencias. Por ejemplo, Mercurio se ocupa de las obsesiones como la gula. Ahora volvamos a las civilizaciones. Se canaliza un anciano, Uxtal de Urano, el planeta de nuestro sistema solar, que describe la historia de su raza y el desarrollo de su conciencia. En este momento poco se conoce acerca de Urano en la Tierra. Ni siquiera fue descubierto hasta 1781. Se encuentra más allá de Saturno en el borde del sistema solar. Es de superficie borrosa por una neblina azul verdosa tenue de cristales de hielo de metano. Es un mundo muy frío. Uxtal explica que sus primeros antepasados eran refugiados de guerras en otro planeta que tuvieron que dejar, al parecer escapar. Ellos buscaron un nuevo lugar y entraron en esta sección de la galaxia. Nuestro sistema solar era muy diferente entonces, pero ellos no podían ir más lejos. Ellos descubrieron Urano y restablecieron su civilización en este planeta desolado. Para escapar de su pasado, ellos sabían que necesitaban crear una nueva identidad. Ellos buscaron una forma de vida sana, bien adaptada para utilizarse a sí mismos como vehículo físico. Descubrieron uno que era especialmente prometedor. Una raza de humanoides peludos fuertes. Se veían como pie grande. Incluso podían respirar tanto en entornos líquidos como gaseosos. Los recién llegados planeaban mutar su actual vehículo físico en esta nueva forma de vida. El problema de la intervención en otras especies se convirtió en motivo de preocupación, con la posibilidad de incurrir en una carga kármica. Ellos trataron de obtener el permiso de estas criaturas, pero eran demasiado primitivos. En consecuencia, se dirigieron al alma grupal o estado colectivo de estas criaturas y éstas estuvieron de acuerdo, siempre y cuando les regresaran tanto como ellos tomaran. Este fue un gran proyecto de ingeniería genética. Las formas de vida primitivas tenían miedo y eran poco cooperativas. Tuvo que ser utilizada la fuerza, y ocluir la memoria. Todo esto tuvo lugar en naves espaciales. La nueva raza fue un éxito y construyó una civilización altamente tecnológica en el espectro de la cuarta dimensión de Urano. Conservaron la apariencia física de las especies primitivas con capacidad mental de mucha inteligencia de su raza. Acuerdos sobre este experimento genético no habían sido unánimes en su sociedad. Por un lado estaban los que condenaban cualquier manipulación genética. En oposición, aquellos que consideraban la supervivencia de su raza justificaban la acción. Con el tiempo la brecha entre los grupos se amplió. Uxtal y algunos otros sugirieron que obtuvieran voluntarios de ambos grupos para servir a otra raza primitiva en un entorno peligroso, la Tierra. Esto equilibraría el karma y los uniría, trabajando en el mismo lado. Fue una tarea enorme simplemente reunir estas diferentes facciones en una reunión. Una agenda competitiva sedujo a las partes a participar en esta tarea de ayudar a la Tierra. Hubo un tremendo énfasis en el intelecto, y se fruncía fuertemente el ceño ante la estupidez. Un niño lento era retirado del medio ambiente de los padres intelectuales y crecía en una clase de trabajadores. Incluso el matrimonio no cerraba esta brecha intelectual. La posibilidad de niños inferiores era demasiado riesgo. Vestían túnicas de vivos colores coincidiendo con su rango. Por ejemplo, las túnicas moradas eran usadas por psicólogos y científicos. Los colores tenían que ser ganados por mérito.
Aquellos en ropas grises nunca dominaban nada, ya sea por falta de capacidad o cambiando continuamente de profesión o clase. Sin comprometerse. Este tipo no era invitado a las conferencias. Pocos de hecho se dieron a la tarea de dominar una clase, comenzando humildemente en otra clase y continuando esto durante toda la vida. Estos llegaron a ser conocidos como la clase del arco iris, de los cuales Uxtahl era miembro. Finalmente acordaron, después de acalorados e interminables debates y conflictos, exigiendo la retirada frecuente a los reinos espirituales, para ser parte del proyecto de la Tierra. La aventura resultó ser de gran valor para ellos. Reunieron a todas las facciones de la sociedad en conjunto. Debido a la experiencia que tuvo Urano con la genética, fueron presentados con la tarea de crear nuevas formas de vida de la Tierra. Es decir, desarrollar formas físicas que podrían ser utilizadas por los seres espirituales para experimentar la tercera dimensión. Se pidió a todos los planetas, de hecho, contribuir. Júpiter trajo a los reptiles, Neptuno nos dio las sirenas, Venus, unicornios y hadas, los de Urano trajeron formas de vida Sasquatch. Los reptiles han evolucionado hasta convertirse en aves. Los unicornios en ciervos. Las sirenas y hadas han retirado a las dimensiones etéreas. Así, el grupo de Urano participó en la evolución de la Tierra. Durante un ciclo, las condiciones en la superficie de la Tierra se volvieron insoportables para la vida y los uranianos tomaron a las personas y a los animales de la Tierra a sus ciudades subterráneas. Siglos de dificultades fueron soportadas, aunque los uranianos avanzados pudieron elevar sus vibraciones a frecuencias más altas y escapar hacia los reinos superiores. A medida que la superficie se hizo habitable, ellos dejaron las ciudades subterráneas y comenzaron a poblar diversos países. Muchos olvidaron sus orígenes y perdieron gran parte de su sabiduría, pero conservaron la capacidad de hacerse invisibles, mejorando su supervivencia. Avistamientos raros de Sasquatch, yeti o pie grande en las zonas remotas se atribuyen a los descendientes mutados de estos primeros uranianos. Como comentario final acerca de las civilizaciones, la raza humana ha estado explorando lo que podríamos llamar el principio de la separación. Esto da lugar a la individualidad y a una menor dependencia de la colectividad. Los resultados de esto son, sin embargo, se deben tanto a influencias positivas como negativas. Nuestra educación se enfoca en el pensamiento de cerebro izquierdo, análisis, lógica 3D, lineales o evaluaciones lineales o de serie, una realidad de las partes, y fragmentación, e interacción de las partículas. Esto significa que la conciencia se moldea, como en la acción de una plantilla, por la estructura del cerebro izquierdo para operar en un modo más fragmentado. Empujado por elementos negativos, nosotros hemos llegado a una situación de desequilibrio. El punto es que esto tenía el propósito de explorar la realidad sobre la base de la separación en lugar de un equilibrio con la unidad. Del mismo modo, algunas civilizaciones estarán explorando el principio de la unidad, posiblemente resultando en un desequilibrio en este sentido, dando lugar a la falta de cambio, pero total benevolencia. Este último sería un exceso de energía femenina o magnética en oposición a las realidades más interactivas basadas en la separación y un exceso de energía masculina. El vuelo del Fénix continuará en la búsqueda de más fractales de la totalidad para compartirlos con ustedes. Hasta pronto. Comparte el mensaje y suscríbete.